¿Cómo están? Bienvenidos a la conversación de hoy. Hoy me gusta esta conversación porque he leído cosas de Mónica Lavín, pero está republicando una novela que me decía ahorita antes de empezar que tiene 25 años que escribió y que publicó en aquel entonces, y me decías, Mónica, es. ¿Tu primera novela tonada de un viejo amor? Se llama, la vamos a estar enseñando, me la eché en electrónico, no se las puedo enseñar físicamente, pero ya está a la venta. Eh, ¿25 años que la escribiste? Sí, fíjate que es que yo era escritora de cuento. Yo, digamos, yo nací a la escritura desde el cuento, porque es un género, venía yo de la ciencia, entonces quizás el cuento que es así tan, tan ecuación matemática, tan que no falte, que no sobre, era mi horma natural. Pero un día una historia, no me cupo, en la horma del cuento. Y entonces me desparramé a la novela, y digo desparramé porque del cuento sí te desparramé. Y entonces descubrí, en el hacer la novela, descubrí qué era eso de escribir novelas. O sea, a partir de ahí yo me, me entendí que es una forma de escritura muy diferente a la del cuento, que te pide otras cosas, que no llevas todo el control como en el cuento, y uno quiere siempre tener esto de las riendas bien agarradas. La novela. A otros jaloneos, y me gustó mucho, o sea, la no escribir tonada de un viejo amor me descubrió ese placer, bueno, y esas ganas de problematizarse, porque como bien sabes, escribir una novela es, pues es crearse problemas. Hay que ahora, usar? Mónica, la pregunta que te quiero hacer es, se publicó creo, creo que en el 2000 o 2001, si no me equivoco, ¿no? No, un poquito eh, antes, en el 98. Por ahí. 99. Okay. Ya, ya Supongo que hablaste ahora que con Editorial Planeta, y ahorita platicaremos de qué se trata la novela, cuando platicaste con ellos, cuando dijeron, vamos a publicar eso, que vuelva a estar en circulación y tal, supongo que la releíste. La y, entonces, y supongo que alguna mano la habrás metido, no, me lo contarás, pero, ¿qué, ¿qué pasa con una autora que lee su primera novela escrita hace 25 años y que ya tiene toda una vida y que ya ha escrito muchas más y ha ganado premios, de hoy publica y tal. ¿Cómo fue eso? Te diré que es, para mí también era una intriga, porque yo, esta novela me la piden, me la pedían, digo, me la piden, ahora ya la encuentran, pero ya no estaba. En, ya ves que los libros, aunque no tengan fecha de caducidad. Pueden quedar fuera pues, del alcance, ¿no? No están ya publicados. Este no salió en virtual como ahora salen o en un audiolibro porque no, eran otros tiempos. Y me la pedían, entonces yo hablaba de ella, pero la verdad es que no la había vuelto a leer. Se la, y les hablé a mis editores, les dije, porque además, entonces el vino, nuestra cultura de vino y nuestra relación con el vino en México no era como es ahora. No era. Bueno, y ahorita hablaremos de otras cosas que tampoco eran como hoy, pero a ver, para sí, sí. empezar, ¿por qué esto entonces, sucede? En una región vinícola, eso no existía, ¿no? Exacto, yo los entusiasmé al tema, pero la verdad es que no la vi. Porque un, un autor no vuelve a leer sus novelas completas, lo sabes muy bien, pero ahora había que leerla, había que leerle las galeras. ¿Y sabes qué me pasó? Que me, de repente dije, bueno, ahora soy la lectora de esta novela pero me gusté como escritora de entonces. Fue sí, muy <laughs> ranidoso, pero la verdad dije, ok, estaba yo picada también. Bueno, ¿sabes yo, qué? Tienes razón, porque detalles. yo... Tienes razón, yo me la leí en estos días y yo me piqué y me pareció una hermosa novela. Ahora, ya te pregunté qué es leer una novela de 98. En 98 me imagino cosas que se han de haber dicho de una novela escrita por una mujer. En 98 una historia de amor por momentos explícita en términos sexuales, pero también con un problema, digamos, de una relación de amor entre una familia, entre un tío con una sobrina. Me imagino lo que pasó en 98. Se tiene que leer diferente hoy, porque a lo mejor te dijeron aquel entonces que era una novela erótica, de incesto. Oye, es una novela de amor, ¿no, Mónica? A mí me parece una novela de amor. Tienes razón, yo hasta decía, con cierto pudor entré a ella y dije, ¿cómo oh, que erótica? O sea, yo, yo la vi, media, vi la parte dulce, la, la, la parte frágil y, y poderosa del amor apasionado. Eh, me relacioné como un, un, con cierta candidez con el tema y quise cubrir, casi arropar a mis personajes en esto que somos todos tan eh, poco... Siempre en el tema del amor o de la relación, son, siempre somos bastante poco experimentados, ¿no? Y, y entonces sentí que, que, que mis criaturas eh, de la novela, pues sentí algo que no debe dejar de pasar, que es que los quieres. Y les perdonas todo, porque además estás en el afán de comprender la conducta humana. Pero sí es cierto que en su tiempo se fue mucho más el discurso. Nada más te digo que la primera edición salió con un holograma dorado que decía novela romántica. Bueno, tampoco es una novela romántica, porque... Pero, tampoco. Ahora, qué bueno que no le pusieron novela erótica, porque en, en, en el 98 se lo pudieron haber puesto, ¿no? Pero luego... Yo todas tampoco las... Todos yo los comentarios eso, eran así: novela erótica. Y qué eso, bárbara, y qué bárbara. Y yo, ¡ah! <laughs> porque es una novela sobre los dilemas del amor. Supongo que estuviste por allá, viste lo que es este desierto, ¿no? Etcétera, el lugar es imaginado, pero está claro que está por Coahuila, porque van a El Paso, este, se viene en tren a Ciudad de México, bueno, ella viene en tren a Ciudad de México, eh, etcétera, etcétera. Tiene una relación con Estados Unidos bastante más cercana que lo que tendríamos cualquier otro. Eh, ¿Se te ocurrió ahí un poco por eso? Eh, poner es la que... novela ahí? No, no, se me ocurrió porque ahí surgió el disparador. En un viaje de estos, bueno, ya cuando eres escritor, ningún viaje es inocente, o sea, es decir, si traes las antenas puestas, estás, todo todo te resulta atractivo, así como el paisaje me resultaba fascinante y que en medio de esa zona desértica hubiera almendros, viñedos, que, que hubiera, los vinos eran bastante malos, ¿no? No había esta, pero, pero había los viejos. Eh, las cubetonas del, de la manera en que el vino se producía, y ahora bueno, un poco... no es por nada. Estamos en Vendimia y hay todos unos sucesos en tiempos de Vendimia en la novela. No, y pensaba yo, mira, la estoy, la estoy leyendo en tiempos de Vendimia. Este... Pues, creo que mañana es día de San Lorenzo y ves que todos claro. sucede en San Lorenzo, donde <laughs> lo queman. Y bueno, me tocó ir de, de vacaciones. Mis hijas eran pequeñas a este lugar con un amigo. Con una pareja, pero este amigo era de ahí, entonces era nuestro, mm. nuestro Virgilio. Y un día de una de estas, porque es, es un lugar con una aristocracia un tanto desvencijada después de la revolución, etcétera, pero hay todavía estas viejas casonas mar maravillosas, y de una de ellas ya bastante ruinosa, salió una pareja también bastante ruinosa, aunque tenían esta altivez de él era muy alto, ella eh, como de ojo azul, eh, ya canosa, y traía una bolsita como de estraza en lugar de una bolsa, un bolso, como dirían los españoles. Y yo pregunté quiénes son, me llamaron la atención, nada más la pura imagen, era una foto. Y mi amigo me dijo, ah, es la tía, ahí sí le dejé el nombre, es la tía Cristina, que se enamoró de un músico gringo, ah, se lo trajo aquí y... El dice, nuevo dog, el nuevo dog. Y me dice, y nadie les volvió a hablar. No les dirigen la palabra, la familia. Y me quedé así como, y porque, yo pensé, ¿y por qué están aquí? ¿Por qué diablos están en este lugar donde el silencio es una forma de violencia, de exclusión, de marginalidad? Y, y entonces necesité pensar, porque no, no hago trabajo antropológico, sino dije ¿y cómo se conocieron? Y, y bueno, esas, eso, que vayan y eso 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 la novela está, y ahora, música, tonada un viejo amor, música y música. Dog eh, es músico y el verdadero Dog nadie entiende, que... su, nadie entiende su música, porque cuando toca jazz este, todo el mundo se va de la boda pero, <laughs> pero es músico ¿no? Ahí empieza el silencio, como verás. Exacto, exacto. Hay sí. música también, ¿no? Sí, sí, porque a mí me parecía, o me parece, a mí me gusta mucho el norte de México, estas reuniones donde siempre se hace carne y alguien toca la guitarra o canta, o hay una cosa como de una nostalgia, no sé de qué territorio de paraíso perdido allá, que, que, que me iba bien con con la idea de este enamoramiento con el tío así apasionado, pero también callado, soterrado, claro, porque claro. tiene que ver con el silencio también de las mujeres. Y este otro matrimonio como única alternativa también para una soltería no adecuada para una mujer de cierta edad, en cierto momento, ¿no? En cierta época, en cierto lugar, en cierta... Eh, entonces la música tenía que estar ahí. Bueno, siempre me ha gustado la música. Veo pretextos <laughs> para meter música. No, ¿Cómo? pero digo desde eh, desde desde de, de, de un viejo amor. Y después eh, es interesante que digas que es tu primera novela después de haberle entrado a la literatura por el cuento, porque yo, yo no lo esperé, pero me parece que las últimas tres páginas son brutales en términos de de cerrar una novela. Es decir, hay un talento de cuentista. A la hora de cerrar la novela. Es decir, ¿cómo voy? ¿No? Eh, eh, hay el completo de eso, ¿no? Porque a mí las tres últimas páginas, ¿no? Eh, ¿no? La conversación de Olga con Cristina, Cristina con Doc, etcétera, etcétera, me parecen. Me parece que tiene el talento de quien cierra un cuento, como nos gusta cerrar un cuento, pero, pero, pero también como nos gusta que cierre una novela, ¿no? Ay, es que sí, yo venía del cuento y por eso mis capítulos también son breves, son galopan, este, un poco van a lo que van, eh, me gustan mucho las atmósferas, claro, y esta atmósfera eh, rural se va metiendo y se mete, y también la ciudad irrumpe en esos tiempos, ¿no?, donde la Ciudad de México, bueno, todo lo que significaba o sigue significando, pero de, de distinta manera, entonces, sobre todo para una mujer, que, de la cual se esperaban ciertas cosas, tenía como, como un destino escrito, ¿no?, como un destino por el que había que caminar, qué cosa tan aburrida para alguien como Cristina Velasco, que parecía tener como esto, algo bullía dentro de ella, eh, un deseo que no sabía cómo colocar, sino en el deseo mismo, ¿no? Entonces, eh, fue un aprendizaje tan maravilloso, porque recuerdo, eh, todavía eran los discos floppies de cinco, los grandotes, y un día perdí el archivo, te de, de, sentí... Como, como que me iba a enfermar ir al hospital, porque no encontraba la novela con la que iba batallando en una especie de soledad y oscuridad total, y, y no la encontraba, y bueno, se, se logró técnicamente rescatarla, y y, y, me, y, y y recuerdo, o sea, ese momento como, ¿cómo? De veras, no edifiqué un cuento, edifiqué ya un mundo con personajes, con una eh, relaciones de todo tipo, y no se me puede caer. Es celebrable porque a partir de eso has escrito muchas más. Y esta, Tonado en Viejo Amor, está a la venta. Se la hemos enseñado a lo largo del programa. Corre a comprarla. Mónica, te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí. igualmente este regalo. Carlos. Igualmente, ya sabes que tu tocayo está en la novela, ¿eh? <laughs> ya lo vi, ya lo vi. Yo también quiero conocer a Cristina. Que les va tan bien, buenas noches.